Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. En el miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el Papa preside la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano. Lo saluda Griselda Mutual en nombre de nuestra redacción. Hoy agradecemos la asistencia técnica de Mario Scatton. Y la dirección de Sor Bernadette Riz. Recordamos que estamos en el año litúrgico 2020-2021, ciclo B, año impar. Compartimos con ustedes, estimados oyentes y telespectadores, la alegría de los fieles que se han dado cita aquí en el aula Pablo VI del Vaticano para escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco y rezar junto con él y con todos nosotros el Padre Nuestro y recibir la bendición apostólica. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal en América Latina. Saludamos a Radio María en República Dominicana. En Guatemala, El Salvador y en Venezuela. Saludamos a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio Caritas de la Universidad Católica del Paraguay, a Radio ACD, la Estación de Cristo y María en México, a Radio Vicentina en Santiago de Chile y a los amigos de Radio Magna en Chubut, Argentina. Un saludo muy cordial, por supuesto, a las emisoras que retransmiten en y desde los Estados Unidos, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Atlanta, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, a Catholic Faith Network, a Radio Paz de Miami, a ESNE El Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión y a EWTN Televisión. En España saludamos y agradecemos a el TV en Alicante y a Radio Televisión Diocesana de Toledo. El Papa Francisco en este día continuará con su catequese sobre la carta de San Pablo a los Gálatas y la lectura que acompañará a esta audiencia es el capítulo 3, versículos, versículos perdón, 1 al 3 reflexionará hoy sobre los Gálatas insensatos. Hacemos presente que las catequeses sobre la carta de San Pablo a los Gálatas comenzaron con la introducción el 23 de junio y están disponibles en español de forma integral en el sitio vatican.va. Por supuesto, amigos oyentes, telespectadores, nuestro saludo muy cordial y un deseo de un feliz día a ustedes. Amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias, Vaticanews.va, a través de Facebook Live y del canal de YouTube Vatican News en español. Queremos compartir con ustedes estos momentos de alegría antes del ingreso del Santo Padre Francisco, así que vamos con el audio internacional. la presencia de las eh, de los recién casados en la audiencia general se explica naturalmente el santo padre en eh, todas las audiencias generales al finalizar su catequesis saluda siempre a los ancianos, los enfermos eh, los recién casados y a los jóvenes, eh, por eso siempre la presencia de los recién casados que esperan un mensaje de esperanza y en primera fila, por supuesto, los enfermos hace su ingreso el Papa Francisco. Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general. Escucharemos ahora el pasaje evangélico en los ocho idiomas que forman parte de la audiencia general y nos dispondremos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Recordamos que el pasaje será leído en italiano, francés, inglés, alemán, español. portugais, arabe et polaco en ese orden de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates Galates stupide, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant, Jésus Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Parole du Seigneur. A reading from the letter of Saint Paul to the Galatians. O oh, foolish Galatians, who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified? Let me ask you only this Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you foolish? Having begun with the Spirit, are you now ending with the flesh? The Word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich als der gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören der Glaubensbotschaft empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Im Geist habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr im Fleisch enden? Wort des lebendigen Gottes. Lettura de la Carta del apóstol San Pablo a los Galatas Hermanos, Galatas ignorantes, ¿Quién nos engañó? ¿No les presentamos con claridad a Jesucristo crucificado? Solo quiero que me expliquen una cosa. Tan ignorantes son que después de comenzar a vivir según el Espíritu, acaban viviendo según la carne pecadora. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante dos vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, querer terminar na carne? Palavra do قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا يا أهل غلاطيا الأغبياء من الذي فتنكم انتم الذين عرضت امام اعينهم صوره يسوع المسيح المصلوب اريد ان اعلم منكم امرا واحدا ابلغت بكم الغباوه الى هذا الحد افينتهي بكم الامر الى الجسد بعدما ابتداتم بالروح كلام الرب Z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. O nierozumni Galaci, któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Oto Słowo Boże. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Continuaremos la explicación de la carta de San Pablo a los Gálatas. Esta explicación no es una cosa nueva, una cosa mía. Esto. Estamos que estamos estudiando Pablo, es lo que dice San Pablo en un conflicto muy, conflicto muy en serio Gálatas. a los Gálatas. Y es también palabra de Dios porque entró en la Biblia. No son no son cosas que algunos se inventan, no. Son cosas que sucedieron en esos tiempos y que pueden repetirse. Y de hecho hemos visto que en la historia se ha repetido esto. Esta simplemente, sencillamente es una catequesis sobre la palabra de Dios expresa en la carta de, los pa de Pablo a los Gálatas. No es otra cosa. Tengamos siempre presente esto. En las catequesis precedentes hemos visto cómo el apóstol Pablo muestra a los primeros cristianos de la galaxia cuán peligroso sea dejar el camino que han iniciado a recorrer acogiendo el Evangelio. El riesgo, de hecho, es el de caer en el formalismo, que es una de las tentaciones que nos lleva a la hipocresía ¿no? de la que hemos hablado los otros días. Caer en el formalismo y renegar la nueva dignidad que han recibido. La dignidad de redimidos por Cristo. El pasaje que acabamos de escuchar. Da inicio a la segunda parte de la carta. Leanla, si tienen tiempo, leanla. Hasta aquí, Pablo ha hablado de su vida y de su vocación, de cómo la gracia de Dios ha transformado su existencia, poniéndola completamente al servicio de la evangelización. A este punto, interpela directamente a los Gálatas los pone adelante de las elecciones que han realizado y de su condición actual, que podría vanificar la experiencia de gracia vivida y los términos con los que el apóstol se dirige a los Gálatas. Gálatas no son términos de cortesía, hemos oído. En las otras cartas es fácil encontrar la expresión hermanos o queridísimos. Aquí no. Dice porque está enojado de forma genérica Gálatas. Y en dos ocasiones les llama ignorantes, que no es un término de cortesía ignorantes, insensatos, tantas Lo cosas hace, se puede decir. Lo hacen no porque no sean inteligentes, sino porque casi sin darse cu cuenta corren el riesgo de perder la fe en Cristo que han acogido con tanto entusiasmo. Son ignorantes porque no se dan cuenta que el peligro es el de perder el tesoro. Precioso, la belleza de la novedad de Cristo, la maravilla y la tristeza del apóstol son evidentes. No sin amargura, Él provoca a esos cristianos para recordar el primer anuncio realizado por Él, con el cual les ha ofrecido la posibilidad de adquirir una libertad hasta ese momento inesperada. El apóstol, el apóstol dirige a los Gálatas preguntas en el intento de sacudir sus conciencias, porque por eso es así fuerte. Se trata de interrogantes retóricos, porque los Gálatas saben muy bien que su venida a la fe en Cristo es fruto de la gracia recibida con la predicación del Evangelio. Lo lleva. Al inicio de la vocación cristiana, la palabra que habían escuchado de Pablo se concentraba sobre el amor de Dios, manifestándose plenamente en la muerte y resurrección de Jesús. Pablo no podía encontrar expresiones más convincentes que la que probablemente les había repetido varias veces en su predicación. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no quería saber otra cosa que Cristo crucificado. Los Gálatas deben mirar a este evento sin dejarse distraer por otros anuncios. En resumen, el intento de Pablo es poner en un aprieto a los cristianos para que se den cuenta de lo que hay en juego y no se dejen encantar por la voz de las sirenas que quieren llevarlos a una religiosidad basada únicamente en la observancia escrupulosa de preceptos, porque ellos... Estos predicadores nuevos que llegaron allí a Galacia los convencieron que tenían que volverse para atrás y tomar también los preceptos. Los preceptos que se observaban y que llevaban a la perfección antes de la venida de Cristo, que es la gratuidad de la salvación. Los Gálatas, por otro lado, comprendían muy bien a lo que el apóstol hacía referencia. Ciertamente habían hecho experiencia de la acción del Espíritu Santo en la comunidad, como en las otras iglesias. Así también entre ellos se habían manifestado la caridad y varios carismas. Puestos en aprietos, necesariamente tienen que responder que lo que han vivido era fruto de la novedad del Espíritu. Al comienzo de su llegada a la fe, por lo tanto, estaba la iniciativa de Dios, no de los hombres. El Espíritu Santo había sido el protagonista de su experiencia. Ponerlo ahora en segundo plano para dar la primacía a las propias obras, es decir, al cumplimiento de los preceptos de la ley, Habría sido de insensatos. La santidad viene del Espíritu Santo, que es la gratuidad de la redención de Jesús. Esto nos justifica. De este modo, San Pablo nos invita también a nosotros a reflexionar sobre cómo vivimos la fe. ¿El amor de Cristo crucificado y resucitado permanece en el centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación? ¿O nos conformamos con alguna formalidad religiosa para tener la conciencia tranquila? ¿Cómo, viva, ¿Cómo vivimos la fe nosotros? ¿Estamos apegados al tesoro valioso, a la belleza de la novedad de Cristo? ¿O preferimos algo que en el momento nos atrae? pero que después nos deja un vacío dentro. Lo efímero llama a menudo a la puerta de nuestros días, pero es una triste ilusión que nos hace caer en la superficialidad e impide discernir sobre qué vale verdaderamente la pena vivir. Hermanos y hermanas, mantengámonos firme la certeza de que también cuando tenemos la tentación de alejarnos Dios sigue otorgando sus dones siempre, incluso también en la historia, también hoy sucede suceden cosas que asemejan a los gálatas a lo que les pasó a los gálatas también hoy nos vienen a, a resaltar en los oídos alguno que dice que no, que la santidad está en estos preceptos, en estas cosas, tienen que hacer esto, esto, y nos llevan ante una religiosidad rígida, de rigidez, que nos quita esa libertad en el espíritu que nos da la redención de Cristo. Estén atentos ante la rigidez, las rigideces que les proponen. Estén atentos porque detrás de cada rigidez hay algo feo. No está el espíritu de Dios y por eso esta carta nos ayudará a no escuchar estas propuestas un poco fundamentalistas que nos llevan hacia atrás en nuestra vida espiritual, sino tratar de ir hacia adelante en la vocación pascual de Jesús. ¿Es, cuanto el apóstol? es lo que el apóstol reitera a los Gálatas, recordando que el Padre es el que otorga con abundancia el Espíritu y obra milagros entre ustedes. Habla al presente, no dice el Padre ha otorgado el Espíritu. No, dice, otorga, no dice, ha obrado, dice, obra. Porque no obstante todas las dificultades que nosotros podemos poner a sus acciones, no obstante nuestros pecados, Dios no nos abandona, sino que permanece con nosotros con su amor misericordioso. Dios siempre está cerca de nosotros, con su bondad. Y como el padre que cada día subía a la terraza para ver si regresaba el hijo. El amor del padre no se desprende de nosotros. Pidamos la sabiduría de darnos cuenta siempre de esta realidad y de echar a los fundamentalistas que nos proponen una vida de ascesis artificial. Que es lejana a la resurrección de Cristo. La sesión es necesaria, pero la sesión sabia, no la artificial. Gracias. Très Saint Père, les de en la francesa son heureux de exprimir el sentimiento respectivo. Et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. En, en breves en momentos de amigos de los oyentes, estimados téléspectateurs, le Sumo Pontífice dirigera ses saludos à los fiels de la la lengua la française. Le Monitor, l'orateur Orador, Francés está presentando los saludos de los fieles al Papa y pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. Queremos saludar en modo especial a los telespectadores que siguen esta transmisión gracias a los sistemas de subtitulación. Un saludo muy especial. Tous le devant le comportement des Galates, ces derniers risquent de tomber dans le formalisme et de renier la dignité nouvelle qu'ils ont acquise dans le Christ. Avec amertume, ils rappelle la première annonce reçue. La foi au Christ est le fruit de la grâce reçue par la prédication de l'Évangile. La catéchèse que les Galates ont reçue de Paul était centrée sur l'amour de Dieu, manifesté pleinement dans la mort et la résurrection de Jésus. Pour l'apôtre, Recorremos junto con el resumen del orador en francés la catequesis del Papa apenas expresada. El apóstol Pablo en la carta de a los Galates expresa su sorpresa y su tristeza por el comportamiento de los cristianos de Galacia. Dice que corren el peligro de caer en el formalismo y negar la nueva dignidad que han adquirido en Cristo. Les recuerda con amargura el primer anuncio que recibieron. Les recuerda que la fe en Cristo es el fruto de la gracia recibida por la predicación del Evangelio. Me complace saludar a los peregrinos francófonos. El mes de septiembre marca el inicio del año escolar y académico para muchos estudiantes y enseñantes, así como la reanudación del trabajo para muchos tras un periodo de vacaciones. Invoco sobre cada uno de ustedes el espíritu de sabiduría para que en medio de sus fatigas y dificultades los acompañe siempre el amor misericordioso de Dios. A todos mi bendición. El orador traduce ahora el saludo del Papa a los fieles francófonos. Le mois de septembre marque le début de l'année scolaire et académique de nombreux étudiants et enseignants, ainsi que la reprise de travail pour beaucoup après un temps de vacances. J'invoque sur chacun de vous l'esprit de sagesse, afin qu'au milieu de vos efforts et de vos difficultés, l'amour miséricordieux de Dieu vous accompagne toujours. À tous ma bénédiction. It is the turn of the speaker in English. He presents the greetings to the hará and to the summary of the Santo of the At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The Holy Father also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we have seen how the Apostle insists on the newness of life in Christ, which sets Christians free from a religiosity based. Solely on the scrupulous observance of precepts. Paul reminds the Galatians of the saving grace they received through faith in the gospel message of Christ's death and resurrection and their experience of the outpouring of the Holy Spirit in their midst. Paul likewise points to his personal experience of the grace and freedom brought by faith in the crucified Jesus. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me, and the life I live now, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. In addressing the Galatians, the Apostle also speaks to us. He invites each of us to rejoice in the righteousness we have received through faith in Christ and to bear convincing witness to God's merciful love in the way we live.

El aplauso de respuesta de los fieles de habla inglesa y proseguirá el monitor en alemán con el resumen de la catequesis y el saludo de los fieles al Papa. Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnete auch die Rosenkränze uns die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese betrachten wir, wie Paulus in seinem Brief an die Galater seine Zuhörer mit Entwicklungen in ihrer Gemeinde konfrontiert, die sie der Gefahr aussetzen,

que está diciendo que a diferencia de otras cartas Pablo en esta no se dirige eh, a los destinatarios como amados hermanos, es más los llama dos veces ignorantes, no por falta de inteligencia, sino porque corren el peligro de juzgar mal la belleza de la novedad del evangelio. Pablo muestra su asombro ante la incapacidad de los gálatas para distinguir la vida en Cristo de la mera observancia externa De los preceptos. pablo en cambio recuerda a los gálatas la obra del espíritu que ellos mismos han experimentado en el amor y en diversos carismas lassen wir uns nicht von oberflächlichen einflüssen ablenken und bleiben wir stets fest verankert im glauben an den mensch gewordenen herrn der uns erlöst hat Dirijo un cordial saludo a los fieles de habla alemana. Vivamos nuestra fe en el amor de Cristo crucificado y resucitado, porque solo en Él encontramos el camino de la vida verdadera que nos conduce a la felicidad plena. Que el Espíritu Santo nos dé siempre la fuerza para toda obra buena. leben wir unseren glauben in der liebe zum gekreuzigten und auferstandenen herrn denn nur in ihm finden wir den weg des vamos preparando estimados oyentes y telespectadores para escuchar el resumen de la catequesis en nuestro idioma antes de ello la presentación de nuestros saludos Al Papa. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica. De modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la carta de San Pablo a los Gálatas, que hoy seguimos profundizando, el apóstol sin medias tintas y llamándolos ignorantes, hace ver a los cristianos de esa comunidad un error que tendrá para ellos graves consecuencias. Le pregunta en qué o en quién quieren poner su confianza. En Jesucristo, que por ello fue crucificado, resucitó y actúa en la comunidad a través del Espíritu Santo, o en una serie de meros preceptos y tradiciones? Es una pregunta pertinente que nos afecta a todos. ¿El centro de nuestra existencia es realmente Jesús? ¿Es su persona, su mensaje? San Pablo alecciona a los Gálatas y también a nosotros recordándoles sus inicios en la fe, cómo encontraron y adhirieron a Jesús gracias a su predicación, y cómo fruto de esa fe el Espíritu había suscitado en la comunidad la caridad y los carismas. ¿Podría ser todo ello fruto del cumplimiento de ciertos preceptos? No. ¿No era Dios el que lo hacía posible? ¿Por qué entonces ellos habían caído? en el engaño del formalismo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Veo que hay unos uruguayos allí. Los animo a dejarse transformar por la gracia que han recibido de Cristo y a responder de forma adulta a la llamada de Jesús que los envía al mundo como testigos misioneros para la obra de la evangelización que Dios los bendiga muchas gracias En su lengua materna, el Papa ha saludado a todos los fieles de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España, además esparcidos por el mundo, ha impartido su bendición y a los que están, por supuesto, presentes allí en el aula Pablo VI del Vaticano. Es el turno de la presentación de los saludos al Papa, de los fieles de lengua portuguesa y del resumen de la catequesis en portugués. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Nas catequeses anteriores, vimos como São Paulo alerta os cristãos da Galácia sobre os perigos de cair no formalismo do mero cumprimento de algumas prescrições. No texto que acabamos de ouvir, o apóstolo recorda-lhes a graça recebida de terem abraçado a fé a partir da pregação do Evangelho e o risco que correm de perder este tesouro. No início do seu caminho para abraçar a fé, os Gálatas ouviram o anúncio de Paulo, que se concentrava no amor de Deus, manifestado plenamente na morte e ressurreição de Cristo, e experimentaram a ação do Espírito Santo. Que suscitava a prática da caridade e os vários carismas na comunidade. Por isso os chama de insensatos, por quererem retroceder a uma religiosidade fundada unicamente sobre a observância escrupulosa de preceitos, quando já haviam experimentado os frutos da ação do Espírito Santo. Assim, o apóstolo convida-nos também a refletir sobre o modo como vivemos a fé. O amor de Cristo crucificado e ressuscitado permanece no centro de nossa vida como fonte de salvação? Ou nos contentamos com um formalismo religioso para uma aparente tranquilidade de consciência? Agora, o Santo Padre. Saudará en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa, recordemos que a pesar de nuestros pecados, Dios nunca nos abandona, derramando abundantemente sobre nosotros su amor misericordioso. Los saludo cordialmente, implorando sobre todos ustedes la bendición de Dios. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, recordemo-nos que, apesar de nossos pecados, Deus jamais nos abandona, derramando abundantemente sobre nós o seu amor misericordioso. Saúdo-vos cordialmente, implorando sobre todos vós a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس ان árabe han, sido, han sido Se pronunciará el resumen de la catequesis que ha pronunciado el santo padre hace unos momentos وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتالمين وسيبارك كذلك المسابح والاشياء الخاصه بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسه البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في اطار تعليمه في الرساله الى اهل غلاطيا على غباء اهل غلاطيا وقال وجه بولس الرسول اهل غلاطيا واصفا اياهم بالاغبياء لانهم من دون ان يدركوا كانوا قد خطروا بان يفقدوا الايمان بالمسيح الذي قبلوه بحماس كبير وكذلك لم يدركوا ان الخطر هو في فقدان الكنز الثمين اي جمال ما هو جديد في المسيح. لذلك وجه اليهم بعض الاسئله بهدف زعزعه ضمائرهم. كان هدف بولس هو وضعهم في مأزق حتى يدركوا المخاطر ولا يفتنوا باقوال الذين يقودوهم الى تدين قائم فقط على التقيد الصارم بالتعاليم. فهم اهل غلاطيا جيدا ما كان يشير اليه الرسول لأنهم كانوا قد اختبروا عمل الروح القدس فيهم وفي باقي الجماعات الروح القدس الذي يمنح المواهب ويجري المعجزات والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli A la luz del enseñamiento de San Pablo, saludo a los fieles de habla árabe. A la luz de las enseñanzas de San Pablo, también nosotros estamos invitados a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿El amor de Cristo crucificado permanece en el centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación o nos contentamos con contenidos? formalidades religiosas para tranquilizar nuestras conciencias, con contenidos privos de conciencia, ha dicho el Santo Padre, que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Jesteśmy estamos llegando que hacia final de la audiencia general el orador Obyde de Słysza. lengua polaca Słysza. presenta los saludos Obyde. y hará la síntesis de la catequesis de hoy i zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę ojcze nasz po łacinie Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Po błogosławie też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. W poprzednich Katechezach zauważyliśmy, że apostoł Paweł przestrzegał pierwszych chrześcijan w Galacji, jak niebezpieczne jest zejście z drogi Ewangelii. Apostoł dwukrotnie nazywa nawet Galatów nierozumnymi, dlatego że ulegają formalizmowi, a tym samym grozi im utrata wiary Chrystus, w con el orador polaco, que dice que en dos ocasiones el apóstol llega a calificar a los, gata, a los gálatas como ignorantes o insensatos, porque están sucumbiendo al formalismo y por lo tanto corren el peligro de perder la fe en Cristo que habían abrazado con tanto entusiasmo. San Pablo recuerda a los gálatas que lo que experimentaban era fruto del Espíritu, y así San Pablo señala que sería una tontería retirarse de la experiencia del Espíritu a una religiosidad basada únicamente en la observancia escrupulosa de los mandamientos. De este modo, San Pablo también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Permanece el amor de Cristo crucificado y resucitado en el centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación? ¿O nos conformamos con una especie de formalismo religioso por motivos de conciencia? ¿Estamos apegados al tesoro más preciado que es la belleza de la buena noticia de Cristo? ¿O preferimos contenidos carentes de valor cayendo en la superficialidad y no reconocemos? siendo lo que realmente vale la pena vivir por lo que realmente vale la pena vivir pero incluso se recuerda cuando tenemos la tentación de alejarnos Dios sigue dándonos sus dones nos nie pozostaje w swojej miłosiernej miłości prośmy o mądrość Tę Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos polacos, queridos hermanos y hermanas, los saludo a ustedes, a sus familias y a sus comunidades. Que el Espíritu Santo llene sus corazones de fe de esperanza, del amor, para que en la vida cotidiana sean siempre testigos de Cristo el Señor mediante la oración asidua, la vida sacramental y las obras de misericordia. Los bendigo de corazón. Oto Serdecznie witam polskich Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam Was, Wasze rodziny i wspólnoty. Niech Duch Święty napełnia Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością, abyście w codzienności byli zawsze świadkami Chrystusa Pana, przez wytrwałą modlitwę, życie sakramentalne i dzieła miłosierdzia. Z serca Wam błogosławię. Por ultimo, escuchamos los saludos a los fieles de lingua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Oggi celebramos la giornata mondiale di preghiera. Oggi celebramos la giornata mondiale di orazione per il cuidado della creazione. El inicio del tiempo de la creación que concluirá el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Este año el tema es una casa para todos, renovar el oicos de Dios. El con el patriarca ecuménico Bartolomé y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, hemos preparado un mensaje que saldrá yo, en los próximos días. Juntos con los hermanos y hermanas de diferentes confesiones cristianas, oramos, oremos y obremos por nuestra casa común en estos tiempos de grave crisis planetaria. Un a los de italiana. Dirijo, doy una cordial bienvenida a los eh, peregrinos de lengua italiana. Saludo a fedeli fieles de Cunio y Fossano. Saludo a los fieles de Cugno y Fossano. Quii convenuti con il loro vescovo monsignor Piero del Bosco venido con su obispo monseñor piero del bosco con ocasión del sínodo diocesano espero que este evento pueda representar un renovado camino espiritual en el signo de la comunión y la corresponsabilidad saludo a las misioneras franciscanas del verbo encarnado a el capítulo general. Reunidas en el capítulo en el general corazón, y las animo a continuar con alegría Cristo, en el seguimiento de Cristo. Finalmente, mi va en fine, como de consueto, finalmente, como siempre, mi pensamiento se dirige a los, ancianos, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Invocando a su chascuno. Le Invocando sobre cada uno la efusión de la gracia de Dios. Este don inefable del Señor es una fuerza redentora que nos reconforta y sostiene en nuestro camino por la vida. A todos mi bendición. in seculo. Aeterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Viva il Papa! Viva il Hemos llegado, amigos oyentes, al final de la audiencia general. Rechazar a quienes nos, nos proponen las asesis artificial. Las asesis sabias, sí, no la artificial, ha dicho el Papa. Eh, es un mensaje importantísimo, vale la pena volver a leerlo. El Papa nos Vuelve a preguntar, nos vuelve a hacer, nos representa la pregunta que hizo San Pablo a los Gálatas. Es una pregunta pertinente que nos afecta a todos, ha dicho el Papa. El centro de nuestra existencia es realmente Jesús, su persona, su mensaje. Con esta pregunta, amigos oyentes, nos eh, lo saludamos con una oración en particular que pedimos, eh, recordamos que el Papa lo ha pedido, también nosotros nos unimos a este pedido de una oración fuerte por todos eh, nuestros hermanos que están sufriendo en Haití, en Venezuela, en Afganistán, en tantas partes del mundo, nos unimos todos juntos en oración eh, solidaria también por... Eh, por todos los sufrientes, eh, y eh, los saludamos, deseándoles que tengan una feliz jornada. Eh, devolvemos las líneas a las emisoras que han estado con nosotros conectadas. Les agradecemos, les recordamos visitar nuestro sitio web www.vaticannews.va. Los ha acompañado en esta audiencia Griselda Mutual. Los saludo en nombre de toda la redacción. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesús Cristo.